Bienvenido de nuevo a Machine Learning. Este es un video donde voy a estar haciendo un tutorial paso a paso de cómo agarrar un problema cualquiera, pensarlo un pito y diseñar una solución. Algo que esté combinando no solamente el último modelo que salió, Mistral o cualquier otro modelo de lenguaje, por ejemplo, grande, sino combinarlo con Machine Learning normal, digamos. Así que eh, vamos a estar viendo eso. Con un Hay un repo que se lo voy a dejar en los comentarios. Y eh, vamos a estar eh, haciendo todos los pasos. Si este es el primer video que estás viendo, lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de cosas de Machine Learning, tratando de explicar algo que quizás parezca difícil de entrada, de una forma que sea un poquito más fácil de entender y también de aplicar. A veces me sale, a veces no me sale. Y ahora, como hace rato de nuevo videos, es posible que no me salga. Pero igual lo vamos a intentar bastante. Así que primero que nada, vamos a arrancar con este repo. Que les dejo acá, este es. Eh, lo tiene, lo voy a poner en, lo, en la descripción del, uh, del video para encontrar esto. Y ahora lo vamos a empezar a ver bien. Pero yo quiero arrancar primero con un problema y después cómo pensamos, desde, partiendo de ese problema, eh, una solución. ¿no? Así que yo lo que quería hacer era básicamente eh, probar para qué pueden servirnos modelos de lenguaje. Porque si nosotros nos metemos, por ejemplo, en una página de ChatGPT y conversamos, es un modelo conversa conversacional, perfecto. Genera descripciones, genera resúmenes, genera preguntas, eh, bien, pero ¿cuántos de estos modelos los vemos en producción realmente? Si se acuerdan, hubo un caso de una concesionaria de autos muy importante de, de, eh, de Estados Unidos que empezó a usar a GPT-4 como agente para contestar preguntas de los clientes. El problema que tenían es que eh, obviamente la gente empezó a hacer eh, lo que se llama como inyecciones de prompts, básicamente. Y empezaron a hacer que el modelo diga cosas que no debería decir. Entonces le generó un problema bastante grave a, a esta empresa. ¿no? Entonces, ¿existe un modelo de lenguaje que podemos usar? Sí. ¿Existen muchos casos en producción? No tantos. ¿no? Entonces, lo que quería hacer con este tutorial es probar para qué cosas sí nos podrían servir estos modelos. Y qué cosas podríamos eh, presentar. Así que primero quería arrancar con un problema normal que tenemos, ¿no? O sea, si uno quiere, por ejemplo, alquilar o quiere comprar una casa, eh, hay infinidad de páginas, ¿no? Si están en España, eh, seguramente conozcan la página idealista.com, eh, pero si están en Argentina, por ejemplo, con, eh, van a ver una página como esta, zona prop, ¿no? Eh, lo que ven acá es que tenemos un montón de, de listados de estas propiedades y tenemos algunas búsquedas que podemos hacer y esto nos va a devolver básicamente un montón de, de estas propiedades. ¿no? O sea, si nos metemos en cada una, vamos a ver un precio, los metros, etcétera e información de la propiedad. Pero si nos vamos para acá, van a ver que dice 1014 casas, solamente basados en la búsqueda que yo tengo con los filtros que yo le puse ¿no? a esto. Bueno, entonces, digamos que abrimos esta primera, ¿no? Y decimos, ok, Chile al 1500, Montserrat, bueno, ¿dónde está? A ver, está acá. Bueno, a ver, si yo lo quiero comprar esto para alquilarlo y debería ponerle, eh, investigar cuánto le puedo sacar de renta a esto, ¿no? Entonces, ahí ya significa que tengo que abrir, por ejemplo, Airbnb. Y entonces no tengo, nos tenemos que ir a esa zona, ¿no? Y... Empezamos, por ejemplo, si esto nos colabora, este amigo nuestro nos colabora y nos dice, bueno, más o menos será por esta zona. Entonces decimos, bueno, 39, 27, 26, bueno, qué sé yo, 30 con él. Entonces, ya sabemos que tenemos acá un departamento de estas características, este precio, que se puede alquilar a este valor. Y tenemos una descripción acá que habría idealmente que leer. En el corazón a metros entrega bla bla toda esta idea no bueno el tema acá es que si empezamos a leer estas cosas eh, vamos a ver que se hace un poco tedioso no pasar por de nuevo estas 1014 propiedades que teníamos entonces idealmente lo que quisiéramos tener es un robotito que se meta por ejemplo en cada una y nos diga mira esta tiene las características que vos crees, esto tiene esto, esto tiene lo otro, etc. Queremos automatizar el proceso que estamos haciendo en este caso manualmente. ¿no? Nos metimos a una, nos fijamos todas las propiedades, la comparamos con Airbnb y podemos evaluar otro tipo de cosas. ¿no? Entonces, acá quiero hacer un paréntesis antes de meternos en la solución técnica y eh, mostrarles rápidamente qué es lo que generé. Y les voy a dar. Les se lo muestro el resultado y después vamos a trabajar para atrás de cómo llegar a este tipo de cosas. ¿no? Acá lo que yo hice fue un robot que básicamente se está metiendo en esas 1014 propiedades, eh, las está ordenando en base a un criterio y después lo que nos está haciendo es, nos está agarrando el link a eso, nos tira el mapita de dónde está. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, vamos a usar este otro, mejor. Abrimos el mapita, entonces ya sabemos dónde está acá si se acuerdan cuando nos metimos en esta en realidad lo que estamos haciendo es viendo esto pero si yo quiero ver cómo se ve el barrio y ya complicado no o sea me tengo que meter tengo que ver acá chile al 1500 no es 1500 o sea si esto lo copio eh, y lo pego no ya es bastante engorroso no saber cómo es el barrio tengo que ver acá tengo que ir a maps etcétera tengo que poner street view ya es un montón de de laburo extra que hay que hacer entonces, yo lo que hice fue un robotito, se mete en las mil, te saca la location, vos apretás acá, te abre la location exacta de dónde está, puedes verlo acá como es el barrio, eh, con Street View, ¿no? Ya se puede ver cómo es el barrio, y también saca el número de teléfono. Entonces, si le queremos mandar un número de teléfono a la persona, ponle, vamos a apretar acá, y directamente nos dice... ¿Qué haces? Che, te quiero comprar esto abrazo. ¡Pum! Y le ponemos el link, por ejemplo. Finalmente, y acá es para lo que usamos: eh, un modelo de lenguaje. Y ahora van a ver todas las pruebas y todas las cosas que hicimos de la parte de diseño. Pero básicamente lo que yo quiero acá es que me tome información eh, que está básicamente metida en un Excel, una especie de Excel. En este caso es un Pandas DataFrame. Pero imagínenlo como un Excel. Quiere que, quiero que tome toda esa información y me la explique. De una forma que yo lo puedo entender. En este caso le dije que me lo haga en español usando un, un acento un poco argento, pero que también sea más o menos formal. ¿no? Entonces acá pueden ver que lo que me está diciendo es se encuentra una propiedad en venta con un precio de tanto, gastos comunes, publicada. La propiedad tiene 51 metros, tres ambientes, un baño de antigüedad de bla, 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 y un terreno de... La propiedad ha recibido 1.500 visitas, tiene un promedio de 63 visitas por día. El precio por metro cuadrado es 1.600 dólares en cuanto a los alquileres cercanos. Es más probable que se alquilen propiedades enteras a un precio promedio de 49 dólares la noche, mientras que las habitaciones tienen un promedio de 18. La propiedad de NeuroMe tiene una puntuación promedio de 4.82, 4.77, etc. ¿Qué es lo que hice acá? Y ahora lo vamos a ver un poco bien. Me fijé en este mapa todas las propiedades que están cerca. Quiero que me saque el valor promedio de, los, de las puntuaciones y me las ponga acá. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Y básicamente que la ubicación me dé alto. Porque quizás el. Eh, el eh, ¿Cómo se llama? La habitación o el departamento en Airbnb es malo, pero la ubicación es buena. Entonces, acá lo que podemos ver es que la ubicación no está tan bien puntuada. Por ejemplo, en este caso. Si nos vamos a otro, en este caso acá tenemos 494 en ubicación. O sea, esto está ubicado perfecto. Entonces, eso lo tenemos, por ejemplo, en, eh, en cuenta. Pero esto es. Eh, a lo que yo quería llegar, ¿no? Quiero, quiero algo que me genere un resumen y después esto tranquilamente podemos decir, mándamelo por mail una vez al día, quiero que te metas el robotito, quiero que te leas todo y quiero que me mandes este tipo de resumen eh, una vez por día, ¿no? Y ahí ya tenemos nuestra aplicación. Así que antes que eso, vamos a ver, antes de meternos en todo esto, vamos a ver un poquito eh, de dónde sale la idea de todo esto. Bueno, van a ver que hay... Eh, Santiago es un, eh, es un loco de argento bastante bueno, ocupado me parece el, el chabón. Eh, y pone un montón de contenido, básicamente. Hasta le clava estos cosas de cómo comprar con Javier Milei, a ver si sube, pero a veces anda, a veces no anda. Eh, es muy buena la data que tira y yo uso esta data para generar filtros que me sirven eh, para organizar mejor la búsqueda. En este caso pueden ver que lo que nos está diciendo acá es que... Eh, Departamentos que tengan una mayor cantidad de visitas por día sacadas de Zona Prop se van a negociar un precio más bajo y se van a cerrar en una semana. ¿no? Entonces, básicamente es una buena oferta que quisiéramos tener acceso. Entonces, tenemos que tener como factor importante dentro de nuestro robotito que se meta, nos cuente esta visita que tiene por día y nos digan che, presta la atención a estas que son más importantes que esas otras casas que están hace tres años y todavía no se vendieron. Así que, volviendo para atrás, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos meternos acá, automáticamente bajarnos toda esta información que tenemos acá, las 1014 casas, la información que tienen todas estas casas, las queremos comparar, eh, por ejemplo, queremos limpiar esa información primero, después queremos compararla con Airbnb y después queremos que de, con alguna, eh, algún tipo de metodología que nosotros desarrollamos, diseñamos, informada acá por lo que nos está diciendo Santi, eh, queremos que... Nos presente una, un resumen de propiedades que son más importantes para nosotros, ¿no? Que, que, que nosotros nos queremos enfocar, básicamente. Eh, entonces, vamos a ver primero un par de cosas. ¿no? Y ahora sí nos metemos para atrás. Ya pensamos el problema. ¿no? Tardamos un montón, pero ya tenemos definido el problema que queremos hacer. Ahora pensamos un poquito la solución. ¿no? Y en este caso, yo acá eh, les puse eh, en el repo. Eh, van a ver que hay varias notebooks eh, acá que van a ver, son tres. La primera está chupando toda la información de Airbnb, la segunda está scrapeando toda la info de Zona Prop. Y la tercera está combinando todo eso y llamando a unos modelos de lenguaje para hacernos el resumen. ¿no? Eh, acá hay otras que sucede prueba, que lo pueden entender. También una cosa que quería probar era: bueno, ¿qué pasa si nos metemos en Tribago o en Booking.com y sacamos también información de los hoteles más cercanos. Lo dejé ahí. Te lo pueden agarrar y, y darle rosca por su parte. ¿no? Eh, bueno, ¿cómo vamos, a, ¿cómo vamos a usar esto? ¿No vamos a, en este caso, eh, usar la plataforma de SageMaker Studio Lab, que es totalmente gratuita. El primer video del canal, y fue hace unos dos años más o menos, es sobre esto, cuando apenas salió SageMaker Studio Lab. Eh, a mí me parece muy cómodo, es como tener una máquina virtual completamente gratuito. Yo estoy usando la versión CPU en este caso, pero ustedes pueden usar también la de GPU en algún momento. Entonces, yo acá me cloné el repo, este, eh, y básicamente ustedes pueden acá eh, ponen eh, build con the environment. Esto lo que va a hacer es eh, le va a instalar todas estas cosas que tienen acá, ¿no? todas las librerías que necesitan para correr este, este repositorio y después. Ustedes, digamos, cuando hacen acá más, van a ver que dice Machine Learning. En este caso, eso quiere decir que ya tienen un eh, environment de desarrollo que pueden utilizar. ¿no? Entonces, vamos a ver el primer, eh, la primera notebook ¿no? que tenemos. En este caso, lo que queremos hacer es meternos eh, en Airbnb y bajarnos toda la data. ¿no? Eso es bastante complejo porque generalmente todo esto va cambiando. ¿no? O sea, el, el, la estructura de la página va cambiando. Entonces, si se pueden a buscar algún scraper eh, para Airbnb, no lo van a encontrar. Lo que sí existe es una página que se llama Inside Airbnb, que es bastante buena. Y acá lo que tienen es básicamente un, una fotografía de Airbnb eh, eh, por una fecha. ¿no? En este caso, eh, si se meten... Bueno, a ver que está Buenos Aires, la última foto, la sacaron el 26 de diciembre, pero también tienen, eh, por ejemplo, tienen Chile. Tienen eh, México, ¿no? México también, y está ah, España también, ¿no? O sea, pueden ver que hay varias, eh, más hay varias ciudades de, de España que pueden comparar. Así que esto lo pueden, esto mismo que vamos a ver hoy, lo pueden replicar con cualquier eh, plataforma que tengan en, en su país, por ejemplo, que no sea zona Pro. Entonces, ¿qué es esto de Inside Airbnb? Bueno, vamos a volvernos para Buenos Aires. Acá van a ver que tenemos varios archivos. Tenemos. Listings, que lo que nos está diciendo es una eh, eh, información, básicamente un listado, donde tenemos todos los eh, alquileres que están eh, en este momento en eh, Airbnb. La parte de calendario lo que está haciendo es, eh, nos dice eh, qué fechas está ocupada o no la propiedad. Entonces con eso sabemos qué tanto se alquila o no. Después lo que tenemos también son los reviews de las propiedades. ¿no? Y esto es muy interesante porque una cosa que no lo van a ver en el repo, pero sí lo probé por afuera, es concatenar reviews de la misma propiedad eh, para tener un resumen de qué también fue, básicamente. Entonces, eh, lo van a ver, es un archivo bastante largo eh, que se puede, se, se puede concatenar, se manda como contexto a un modelo de lenguaje y le decimos, resumime las experiencias y enfócate en, por ejemplo, la ubicación. Y te va a dar una respuesta bastante buena, interesante. Algo así como, por ejemplo, la gente está muy contenta con eh, estas características, pero no les gusta tal cosa. Está bueno. Eh, y finalmente una cosa que tenemos también que no lo voy a hacer eh, es el GeoJSON también con los barrios de la ciudad etcétera un poquito de información uh, que nos da así que eh, cómo se ve esto esto se ve así no entonces eh, si se acuerdan dónde es que dijimos que estaba la propiedad esa estaba por acá no eh, más o menos por 9 de julio estaba por acá entonces si nos metemos acá y queremos ver van a ver que acá nos dice no apretamos acá y tenemos el listado tenemos el, el listado y también tenemos información. En este caso, esta es una casa que era nueva, no se está alquilando, también acá, por ejemplo, ven que dice 96 noches se alquiló, se alquiló a este precio, más o menos, y bueno, eh, dos, dos noches mínimos, entonces estimamos que la ganancia de esta persona es tanta. Acá tienen también un poco de información sobre, eh, eh, sobre quiénes son las, las personas que más casas se alquilan, eh, cuántos listados hay por, por host, digamos, un montón de información. Pero si quieren ver un poquito más de eso, pueden ver esto. Yo puse todos los links eh, de esto en los en las notebooks también. Eh, acá hay un análisis bastante interesante de la plataforma. Yo acá saqué un, un par de ideas de cómo limpiar la data. Eh, y también una cosa que quería saber era si el precio era, por ejemplo, en dólares oficiales o no. Esto es un problema muy latinoamericano, pero <laughs> hay distintos tipos de, de cotización del dólar. Eh, ¿no? Entonces quería saber cuál era la que se estaba usando. Eh, así que bueno, acá tienen bastante análisis. Si les gusta este tipo de cosas, eh, es buenísima la página Inside Airbnb. ¿Qué es lo que hacemos acá entonces? Es, nos metemos en esta página con un scrapper, que en este caso estoy usando directamente eh, Beautiful Soup. Y lo que hago es, uso esta string, que de nuevo ustedes la pueden cambiar por la ciudad que ustedes quieran, que se encuentre en Inside Airbnb. Saco los links a todo esto y después eh, me lo bajo y lo descomprimo, ¿no? que es lo que tenemos eh, acá en Rodata, Airbnb, son todos los archivos que tenemos ahí. Después lo que quiero hacer es limpiar un poquito la data, porque tenía muchas cosas que a mí no me gustaban, la verdad. Así que dejo solamente estas columnas, que es lo que tenemos acá. Tenemos el barrio, tenemos la, la, la latitud, longitud, tenemos qué tipo de, 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 eh, de listado es, ¿no? ¿Es un departamento, es una habitación? ¿Cuál es el precio? Y después tenemos cuáles fueron los reviews que tuvo eh, esta, esta, eh, este listado, ¿no? Una cosa que le agregué también es cuántas noches se buquearon en los últimos 30 días, no porque quiero saber si esa zona alrededor de la casa que, que uno está viendo para comprar se alquila mucho o poco. ¿Cómo sabemos si se alquila mucho o poco? Bueno, acá lo que estoy diciendo es eh, que voy a tomar que generalmente se alquile un 70% máximo, tres noches como mínimo, y eh, que más o menos la mitad de la gente eh, que alquiló un departamento deja un review. Entonces, en base a eso, nosotros no sabemos cuántas veces alquiló el departamento, y yacientemente, pero sabemos cuántos reviews se dejaron. Entonces, lo que podemos decir es: a ver, si en los últimos 30 días le dejaron dos reviews, bueno, entonces quiere decir que son cuatro estadías de por lo menos tres días mínimo, son cuatro por tres, 12. ¿no? Entonces, decimos: 12 sobre 30 días es la ocupación. Y es lo que tenemos acá. Limpio un poquito otras cosas y saco acá el precio también eh, por noche. De nuevo, estos son problemas muy latinoamericanos, pero eh, tengo que sacar, tengo que hacer ahí una cosa para sacar el tipo de cambio que yo quiero hacer. A mí me parece, esto es una especulación total que en esta página están poniendo el dólar oficial. Así que eh, tenía que sacarlo por esto. Y como cambió justo en esas fechas, eh, quería sacar el último, así que uso esto, básicamente. Estuve scrapeando muchas cosas. Después le meto toda esa info acá y lo que hago es eh, quedarme con esto. Entonces, acá ya tenemos. Si, por ejemplo, se buqueó mucho poco o medio. ¿Cómo se sabe eso? Es esto. Está por acá, más o menos. Eh, hay una parte donde le estoy poniendo acá esto. Exacto. Si se buqueó más de, dos, de 14 días, entonces es casi la mitad del mes. Muy alto eso. Tiene un, un nivel de buqueo muy alto. Si bu, se buqueó más de 7, es medio. Y si no, es bajo. ¿No? Y con esto sabemos si los. La, los listados que están cerca de la casa que queremos comprar son, por ejemplo, más populares o menos populares. Esto nos va a decir si la zona se alquila o no. Especialmente si no, uno no está allá, ¿no? que no, no, no sabes exactamente eh, cuál es la verdad. ¿no? Hay que caminarla, digamos, eh, para saberlo. Entonces, sacamos acá, un eh, sacamos ya la información de Airbnb, la tenemos, ¿qué generamos? Una vez que terminamos esto, vamos a generar dos archivos. Uno es este. Acá pueden ver que tenemos el listado, ¿no? la URL, la tenemos acá, tenemos la fecha, eh, tenemos el barrio, latitud y longitud y tenemos todos los datos que nos importan. Si se alquila mucho o poco, cuántos baños tiene, cuál es el precio en dólares de esto y cuál es el eh, puntaje que tiene la ubicación, el rating de la casa y la evaluación, ¿no? si está en buen valor o no. Y después finalmente acá también tenemos los reviews, que esto es lo que yo le decía. Acá van a ver que tienen un ID, el listado. Acá también tiene un ID. Eh, está por acá. Este, este. El ID, este es el mismo ID que este. ¿no? Entonces, pueden ver que, por ejemplo, yo pudiera agarrar todos estos comentarios. Yo lo hice. Los concatenás uno atrás del otro y decís, bueno, para esta, eh, esta fila que tenemos acá, en promedio, y pum, le pegas el resumen de, eh, del modelo de lenguaje. Entonces. Uso número uno que tenemos, van a haber un, unos pares, pero uso número uno de esto es tomar un montón de información eh, textual y resumirla en un párrafo solo. Entonces, volviendo para atrás, agarrar todas estas cosas que tenemos acá. Vamos a ver el review. Todos estos reviews, concatenarlos, meternos en el contexto de, la, de, de, de nuestra eh, llamada a, una, a un modelo de lenguaje y devolver la, eh, el resumen. ¿no? Entonces. Ya tenemos la información de Airbnb. Ahora lo que queremos es sacar la información de zona pro. ¿no? Así que esto lo cerramos porque ya lo tenemos. Y ahora lo que queremos es meternos acá y sacar estas 1014 casas que tenemos. ¿no? Y acá van a ver que hice algo, pero hay un par de cosas donde eh, hay un par de, de lugares donde van a ver que lo tomé. Eh, decisiones de vagancia, básicamente y ustedes lo pueden cambiar en un momento pero esto fue lo que, lo que a mí me pareció que estaba que, que era rápido lograr un resultado interesante y, y listo y, pero ya lo van a ver eh, a qué me refiero cuál es el problema que tiene esto tiene eh, cloud scraper eh, perdón tiene cloudflare eh, que lo está eh, eh, como seguridad así que es bastante choto para, para pasar un scraper un scraper así que por eso tuve que usar esto si lo ven acá, hay un poco de código, no hay que leerlo mucho, no le presten mucha atención a eso. Simplemente funciona que por ahora. Lo que está haciendo es, eh, yo acá hice una búsqueda, ¿no? Dije, sitio, ubicaciones, comprar, propiedades, etc. Y acá arriba me hizo un texto, ¿no? O sea, me puso una URL de la búsqueda. Bueno, yo lo que hago es copio esa URL, que acá tiene 1014 casas, y la pego acá, ¿no? La pego acá y esto va a ser la búsqueda que vamos a usar no entonces usamos esta eh, URL eh, de búsqueda como base no entonces mandamos nuestro el primer robotito lo mandamos ahí y le decimos quiero que te metas en esta página quiero que vayas por cada una de estas x cantidad de páginas que tenemos acá abajo y quiero que te bajes toda la información que puedas no y es lo que van a ver acá en zona prop van a ver que tenemos los listados en este caso son Acá dice que son 5, pero en realidad son 75 um, eh, páginas que se está bajando y las está bajando acá. ¿no? Esto es lo que tenemos. Eh, una vez que tenemos los HTML, lo que queremos es meternos en cada uno, sacar la info que tenemos y convertirlo en un data frame de pandas. ¿no? Entonces, acá también yo van a ver el... Eh, eh, todos los puntos, acá está todo comentado, eh, lo van a entender. O sea, extraemos la, la cadena de JSON, definimos la base, extraemos los datos de precio, expensa, normalizamos, extraemos características principales, generales, sacamos la geolocalización, sacamos el, eh, la latitud y la longitud, extraemos fotos, sacamos, acá está, el, generamos un link de Google Maps, generamos lo de WhatsApp, ¿no? ¿Se acuerdan que apretábamos en WhatsApp y nos abrió una página nueva? sacamos la fecha en la que se publicó y compilamos toda la información en básicamente un diccionario ¿no? esto es lo que tenemos una vez que creamos este diccionario que es lo que tenemos acá lo convertimos a un data frame ¿no? entonces acá van a ver lo mismo, esto es un proceso que genera, o sea, nos corre el proceso que teníamos arriba en esta carpeta que va a tener todas estas estos HTML y finalmente terminamos con esto ¿no? Entonces acá tenemos un listado donde nos dice el precio, nos dicen las expensas, nos dice la latitud la y longitud, tenemos un link para acceder a eso. Tenemos las fotos también, tenemos el número de WhatsApp, no siempre está. Y tenemos toda la información sobre la propiedad. ¿no? Ahí. Acá nos ponemos, hay, una, hay unas propiedades en el data frame, 1487, ¿no? esto fue otro día, hice la búsqueda hace una semana y me dio eso. Guardamos a disco por las dudas y después finalmente eh, lo guardamos acá. Fíjense, vamos a Process y acá si se fijan, hay, este es el nombre de la búsqueda. O sea, acá esto, casa, departamento, etc. Esta fue la búsqueda que yo corrí que me guardó esto. ¿no? Entonces si lo abrimos, van a ver que tenemos el archivo acá. ¿no? Todo esto, me gustaría frenar acá un segundo y les digo... Todo esto que ustedes están viendo es algo muy backend. Estamos probando una idea, cómo resolver una idea. ¿no? Agarramos un problema, dijimos, bueno, se puede resolver. Primero vemos si se puede resolver. Y después eh, lo puedes convertir en una aplicación, en una, eh, en una página web o en cualquier cosa. Básicamente, en un add-on para, eh, para algo. Entonces, esto, si se imaginan, esto puede estar corriendo como un proceso todos los días y después el resultado de esto puede estar presentándose en una eh, eh, una página web eh, fácilmente no con una linda UI y eh, de forma que uno pueda seleccionar los filtros y generar estas búsquedas automáticamente no entonces tenemos este eh, tenemos esto copiamos guardamos una copia y ahora si nos volvemos a lo que nos dijo Santi acá qué nos dice Santi Santi nos dice loco todo bien con todo lo demás, y tiene un montón de cosas, Santi, a todo esto. Eh, todo bien con todo, pero fíjate la, las visitas. Que con eso, vas a ver que con eso vas a andar bien. Bueno, entonces, si es tan importante, prestemos la atención. Entonces lo que queremos hacer es sacar las visitas que tiene cada propiedad. Ahora, si yo me voy a esta, por ejemplo, a ver si lo tiene esto. Eh, van a ver que nos dice acá. Publicado hace 122 días. 30 visualizaciones en los últimos 30 días, ¿no? Entonces, en base a esto, estas cosas que sabemos, sabemos que acá está la fecha cuando se publicó, sabemos que tenemos las visualizaciones de los últimos 30 días, queremos hacer una, eh, una cuenta que nos pueda decir cuál es el número de visitas por día que tenemos, ¿no? En base a esos criterios. Así que yo acá ya lo puse en una. ya hice toda la matemática de esto, o me la hizo ChatGPT, pero acá lo que tenemos es una forma donde. Tenemos la URL, tenemos las vistas de usuario, los días y las vistas por día. Lo que estoy haciendo acá es me estoy metiendo propiedad por propiedad, 1487 propiedades, me estoy metiendo, me estoy bajando el HTML y estoy sacando este valor que tenemos acá. Podría sacar otras cosas también, eh, pero estoy sacando ese valor nada más y lo estoy metiendo acá, ¿no? que es lo que tienen acá. 169, 15 días, bueno, 11 por día. Merciamos las dos cosas. Teníamos este. Tenemos este. Lo merciamos y nos da esto que tenemos acá. Un, eh, y lo volvemos a guardar con esto. Zona Prop With User Views. ¿no? Y tenemos acá el precio y el precio por metro cuadrado. ¿no? Que es lo que queríamos tener. Eh, acá lo tenemos con User Views. ¿no? Es esto lo que tenemos. ¿Por qué lo puse como dos distintos? Porque Zona como tiene esto de Cloudflare, es, eh, es posible que muchas veces les esté rebotando. Eh, acá les va a tirar un error 403, así que van a tener que seguir intentando eh, bajarse las, las páginas, ¿no? Así que. Como esto demora, lo pueden ver ahí unos 10 minutos. Yo dije, mira, saltémoslo por las dudas y simplemente laburemos con el resto. Bueno. Terminamos el primero que era ver todo lo que era la data de Airbnb, hicimos el segundo que es traer toda la información de Zona Prop, vamos a hacer el tercero que es mezclar todo esto que tenemos, ¿no? Así que acá lo que estoy haciendo es estoy eh, abriendo eh, la carpeta esta, ¿no? Que tenemos acá y ahora que tenemos distintas búsquedas en realidad. Entonces lo que yo, lo que yo hago acá es eh, corro esta función y me pregunta cuál es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces acá pueden ver que tengo esto, tengo esto, puedo tener distintas búsquedas, ¿no? Si se imaginan esto como una aplicación, esto podría estar corriendo distintas búsquedas todo el, eh, todos los días, hacerme 10 búsquedas distintas, un departamento en, en zona A, otro departamento en zona B, otro en, etcétera, y yo después selecciono acá el número de la subcarpeta, 3 en este caso, o sea, el de abajo, y le digo traeme ese eh, CSV. Traemos la información de, de Airbnb, pero lo que queremos hacer en este caso es encontrar los listings más cercanos. Si nos vemos para atrás, lo que quiero decir es que si tenemos un departamento acá, en esta parte, lo que yo quiero es que me traiga todos los Airbnb cercanos a esta parte. ¿no? Entonces, lo que quiero es elegir un. Seleccionar un radio y con eso traerme todo lo que tenemos dentro de ese radio, que es lo que estamos haciendo. Acá, básicamente yo le estoy dando un radio de unos 300 metros y estoy diciendo tres cuadras a la redonda, tráeme todos los Airbnb con toda esta información, ¿no? Que tenemos acá. Y acá le pongo, mostramos un ejemplo, pues mirando todo, y le digo, bueno, quiero que me traigas todas las casas que tengan más de 60 vistas por día. Si se acuerdan con esto, eh, lo que nos decía Santi era que las que tenían más de 60 días se firmaban en una semana. Entonces lo que queremos es estar dentro de esa semana, ¿no? O sea. Que nos avisen, nos dicen, Che, eh, Nico, tenés una propiedad que está, la está rompiendo. Esta, fíjate, porque esta es la que seguramente va a andar bien. Eh, entonces, acá lo que estamos haciendo es agarramos este listado, agarramos lo de Airbnb y le ponemos una distancia. Estos son los 0.3 kilómetros o 300 metros que yo quiero que busque a la redonda. ¿no? Entonces, esto nos genera esta info. Para cada uno de estos, nos está generando toda esta información. Nos dice el WhatsApp, nos dice cuando se publicó, la disposición, la vista. Es, eh, la, el, la probabilidad de alquiler es menos o más probable menos probable más probable no esto es básicamente por la cantidad de, de listados si se acuerdan lo que teníamos antes decía eh, ocupación baja media alta bueno si tiene muchos eh, que lo pueden ver por acá si tiene muchos altos entonces es más probable no si tienen más altos que, que medianos si tiene más alto que mediano etc. ¿no? entonces lo, esto nos da una pauta de si es más o menos probable alquilar dentro de esa zona de, los, de las tres cuadras. Entonces, queremos ahora presentar esta info, en vez de presentarla así, que también la podemos leer, pero es medio choto, ahora vamos a usar un modelo de lenguaje para hacer el caso 2 de, de resolución de, de un problema, por ejemplo, con modelo de lenguaje. Tenemos eh, información tabular, ¿no? que queremos presentarla de una forma más amigable. Se pueden imaginar que esto que vamos a presentar ahora también podría ser dictado, ¿no? O sea, uno podría estar recibiendo un audio de WhatsApp, una, una lista con los links y un audio de WhatsApp donde te explique estas cosas que estamos viendo ahora, por ejemplo, ¿no? Todo automáticamente. Eh, acá lo que vamos a hacer es vamos a configurar cómo usar un modelo de lenguaje y cómo también eh, compararlos, cambiar, ir viendo distintos proveedores y también cuánto sale todo esto. Bueno, yo acá estoy usando tres eh, librerías. Bueno, a ver, estoy usando como librería base, estoy usando eh, el ITLLM, ¿no? Que es. La verdad que está bastante bueno. Te eh, deja usar distintos proveedores. Están por acá la lista. Es, o sea, son muchos, muchos proveedores. Entonces yo quería ver más o menos, porque yo vi esto, ¿no? Es el costo. Estos son los precios que se pagan por cada millón de tokens. Eh, como siempre decimos, un token, podemos decir en este caso que es casi una palabra. Eh, Harry Potter creo que tiene 80.000 eh, tokens o palabras, ¿no? Así que eso les da una pauta de cuánto plat cuánta plata estamos usando acá. Nosotros les vamos a estar mandando un, eh, este, eh, una foto tabular, básicamente, ahora la van a ver cómo se ve en la prompt. Y después vamos a estar recibiendo una respuesta. La cantidad de tokens que estamos usando es ínfima. Quizás usarlo salga una fracción de un centavo, por ejemplo. Pero bueno, acá tenemos muchos proveedores. Acá tienen los precios. Yo lo que voy a estar usando es Together. Porque la verdad que me, me caben los lo locos de esto. A ver que me parece que laburan bien. Y la tenemos acá, ¿no? Esto te explica un poquitito cómo usarlo, etc. Y una cosa que van a ver de Together, a ver si lo podemos, eh, okay. lo podemos ver, es que tienen varios modelos, ¿no? A ver si esto nos funciona un poco. Van a ver que tienen, esto es de chats, creo, ¿no? Así que lo tienen todo, no, estos son, yo quiero solamente de conversación. Y pueden ver todos los modelos que tienen acá. Y se si habían, habían visto antes que teníamos 60 centavos el millón de tokens. Bueno, acá ven que hay otros, ¿no? Estos salen 20 centavos, 10 centavos, etc. Es muy, muy económico usar estos modelos. Entonces, yo acá les seteo eh, las instrucciones del sistema, ¿no? Le digo... Quiero que me uses el contexto, quiero que me escribas con un acento argento bien fuerte. Quiero que seas descriptivo. Quiero que cuando yo te pase información de Zona Prop, le prestes atención a estas cosas. Cuando te pase Airbnb, le prestes atención a estas cosas. Y eh, no me digas que, no me digas sola, no me digas adiós, no me digas nada, básicamente. Y acá lo que queremos hacer es: bueno, queremos agarrar info del listado y queremos generar un básicamente un, una especie de resumencito. Y acá pueden ver que lo que yo estoy haciendo es estoy generando una prompt donde le digo, mira eh, esta info que tenemos, si se ponen acá, si se ponen a ver, lo que me está generando es, eh, me, me lo imprime como si fuera una lista de texto. O sea, me, me pasó la, la información tabular que teníamos acá, ¿no? Donde está esto, me lo imprimió como una lista, básicamente. Entonces, esa lista es la que estamos poniendo acá, aquí y acá. Dos partes. Una vez que tenemos esto, metemos las instrucciones des, del sistema y la prompt en estos mensajes. Y después decimos: bueno, ahora quiero que eh, mandar una, eh, una request a esta API de Together y quiero que me uses este modelo. ¿no? Y acá hice varias pruebas para que vean cómo es la diferencia. El primero estamos usando el modelo de Mixtral, 60 centavos el millón de tokens, ¿no? Y pueden ver cómo me responde. ¿no? Tengo un precio de lista en dólares de tanto. Eh, con expensa de peso argentino de tanto, publicado él, etcétera. Y nos da este tipo de, eh, de respuesta. Si se fijan, no me formateó bien los números. O sea, me lo puso como números. No me lo puso como, por ejemplo, valores en dólares. Eh, pero después de eso está bastante bien. Acá usé otro modelo que es, eh, es una modificación sobre Mixtral, que tiene DPO, que es una, eh, es un, es una mm -hmm. técnica de eh, reinforcement learning from human eh, feedback. Pero. Es bastante nueva, es más automática. Y la verdad me genera una, eh, una respuesta bastante buena. Acá lo podemos ver que sí me está, eh, me está tomando como valores, esto es valores de plata. Eh, acá me está agregando que esto es un valor de superficie, ¿no? Entonces me agrega este, este valor. Y eh, también podemos ver que me formatea bien el resto de las cosas. Un detalle acá es que si se fijan, me hizo con gasto de despensas de 50 pesos argentinos. Y acá me escribió 5.000. O sea, el valor correcto es 5000, pero acá me lo formateo como si fuera 50. Cosas a tener en cuenta. Acá estoy usando otro modelo, que es uno de Open Hermes, que es de Mistral. O sea, esto no es Mistral, es Mistral. Acá pueden ver que el modelo es bastante más barato. Y acá tenemos que la información la presenta de esta forma. ¿no? Lo único que no me gustó es que te pone acá una despedida. Espero que esta información te haya sido útil. Buen día. Y yo le dije, no me contestes. Soy un tipo muy frío. No quiero que me hablen cariñosamente. No, me, no te despida de mí. Y acá tenemos el modelo chino de QUEN 1.5 del 14B. Esto tiene 30 centavos el millón de tokens. Y acá pueden ver que la verdad es bastante bueno también la respuesta. Eh, yo creo que lo que voy a usar es el que más me gustó. Es eh, este, el de DPO. La verdad, así que vamos a estar usando ese. Eh, y acá pueden ver lo formateamos en Markdown para que quede más lindo. Y esto es lo que tenemos básicamente. Ya nos estamos acercando a la solución definitiva que vamos a tener. ¿no? Entonces, agarró toda la respuesta que teníamos acá, mapa de dónde está. Esto es información tabular que tenemos. Y acá nos está haciendo el resumen finalmente. Y este resumen sí está saliendo de esta función, el response. Y esto lo que está haciendo es, está llamando a la API de Together AI. Así que lo que hicimos acá fue efectivamente. Enchufar un modelo de lenguaje a nuestro eh, nuestra notebook. ¿no? Si se imaginan que esto salimos de este mundo del backend, de este mundo de los Jupyter Notebooks y lo ponemos en una aplicación, en este caso, el usuario estaría apretando y diciendo: Bueno, generame eh, un resumen de esta propiedad y ahí estaríamos llamando a la, a la API y recuperando esto mismo que tenemos acá. Y bueno, ahora sí, definimos un criterio para filtrar propiedades. Esto es lo que nos había dicho Santi. 60, 60 visitas por día, 30, 20, 10. Acá usamos eh, básicamente eh, por defecto lo de 60, o sea, la situación 1. Y decimos, quiero que me devuelvas los top 10, porque son 1500 propiedades. Muy probablemente en varios de estos tengamos más de 10 propiedades, así que yo quería que me devuelva simplemente las primeras 10. Y acá lo que pueden ver es que me está devolviendo las propiedades que tiene eh, 66 visitas. 66 visitas por día, por ejemplo, o sea, bastante altas. Y eh, en este lugar la propiedad es menos... Eh, la, propiedad de alquiler, la probabilidad de alquiler es menos probable, ¿no? Así que ahí habría que ver qué es lo que está pasando. Tiene buenos reviews en la ubicación, pero se está alquilando menos casas. Así que habría que ver por qué. Quizás es una zona muy nueva, que hay muy pocos listados que están realmente funcionando, ¿no? Esta la casa que vimos antes, y acá tenemos otra de estas. Eh, cosas, ¿no? Tenemos acá el resumen, 75, tenemos 50 años, apta para coso, ha, ha recibido 948 visitas, 94 vistas por día, bastante alto, etc. O sea, arriba de 60, acuérdense, arriba de 60 y la probabilidad de zona es coso, o sea, buena ubicación, la probabilidad de alquiler es menos probable, ¿no? O si sea, hay que ver ahí qué es lo que está eh, pasando. Finalmente, eh, acá pueden ver en esta zona, no, pueden ver lo opuesto. Acá dice: En cuanto Airbnb, se encuentra alquiler cercano con una mayor probabilidad de alquiler. El precio promedio de una casa es $50 dólares, mientras que por una habitación es etcétera. ¿no? Ubicación más baja, pero mayor probabilidad de alquiler. Claro, esto lo que debe tener es menos, eh, menos listados y uno o dos pueden básicamente sesgar mucho el resultado. Y acá lo que tenemos eh, es eh, este resumen. ¿Se imaginan que lo que podemos hacer fácilmente acá es mezclar? Bueno, el retorno de inversión que vas a tener es tanto porque la propiedad sale tanto y vos querés tanto, etc. Bastante fácil de hacer, pero lo que les quería mostrar acá con esto, y podemos ver eh, acá los resultados también en Process, van a ver que tienen, digamos, bastantes cosas acá para ver, etc. Eh, lo que quería hacer acá era, volviendo para atrás, si acá queremos, o sea, mil personas, mil, mil propiedades, las tenemos que ver eh, individualmente. Nos lleva una eternidad. Obviamente que si uno trabaja de esto, vas a pasarte todo el día viendo, eh, viendo Zona Pro. Pero si uno quiere hacer una aplicación o quiere automatizar parte de este proceso, bueno, ¿cuáles son los pasos que se deberían hacer? Primero se diseña, se piensa en, en cuál es el, el resultado final que uno quisiera tener, se va para atrás y se diseña cuáles son los pasos que eh, se podrían realizar. En este caso, se los dividí acá en tres notebooks principales. Eh, para que lo vean, eh, se los dejo el código, todo acá, todo obviamente código completamente libre para que ustedes le den rosca. Y en los comentarios dejen cualquier, cualquier duda, cualquier problema, abran un issue también. Eh, y si modifican algo, manden un PR y lo, lo, lo vamos viendo. Pero esto era, es un ejemplo nada más. Voy a intentar hacer más ejemplos más adelante. Pero es un ejemplo de cómo usar un poquito de machine learning para solucionar algún tipo de problema, ¿no? Esto puede ser para cualquier cosa, puede ser para eh, leer el boletín oficial de las últimas medidas de gobierno, puede ser para com, eh, traer información, hacer un scrapping de eh, dos diarios, uno de derecha, otro de izquierda, y combinar los dos puntos de vista para sacar un punto de vista intermedio de la información. O sea, lo que quería demostrar con esto es eh, qué tipo de cosas se pueden eh, hacer con eh, Machine Learning y combinándolo con eh, modelos de lenguaje. Así que con eso espero que eh, no haya sido muy aburrido el video. Eh, siempre se me va, se me fue a 40 minutos, se me van, pero me eh, parece que es importante hacer este tipo de cosas así en detalle. Y también estoy un poco oxidado, así que se me hace más largo. Pero bueno, espero que les guste el video y les mando un abrazo grande. Che, chau. chao.